Nuestra invitada de hoy ha sabido perseguir su sueño desde pequeña, ese sueño que tenía desde pequeña. Con tiempo, esfuerzo y trabajo, todo esto, estos conceptos le ha valido para que hoy en día se hable de los diseños de Margarita Muñoz. Es más, este jueves en la gala con motivo del Día de Andalucía recibirá un reconocimiento por parte del Ayuntamiento. Saludamos esta mañana a Margarita Muñoz, que la tenemos a través del hilo telefónico. Muy buenos días, Margarita. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días y ante todo darte la enhorabuena por ese reconocimiento que no sé si te lo esperabas. ¿Cómo lo has recibido? A ver. La verdad que no me lo esperaba. Veníamos de Madrid y nos llamaron y la verdad que fue, nos pusimos súper contentos, vamos, que te reconozcan tu trabajo, súper felices. Sí, la verdad que te da fuerza porque... Uh-huh. Tú sabes, en ese trabajo tenemos altibajos, te vienes arriba, te vienes abajo, entonces la buena noticia pues te da ese empujón para seguir hacia adelante. Muy bien. Más ilusión. Ese reconocimiento es en la categoría de espíritu emprendedor, porque si algo es Margarita es emprendedora. Como bien decíamos, desde pequeña tenías ese sueño y hace creo que 6 años que comenzó a andar, ¿no? Ese sueño, al verlo hecho realidad. Sí, la verdad que llevo 10 años con la tienda, pero... Ah. Sacando mis colecciones llevo 6 años. Uh-huh. Y la verdad que desde pequeña me encantaba el mundo de la moda, de la pasarela, peluquería, todo enfocado en la moda me encantaba desde pequeña. Y la verdad que llevamos 6 años y contento, vamos muy poco a poco, pero cada vez estamos más reconocidos y cada vez tenemos más puntitos de venta por España. Sí, ¿verdad? Claro que decimos 6 años, en realidad son pocos años para ya, bueno, haberte hecho un hueco en el mundo de la moda y no solamente por aquí, por nuestra zona, por Andalucía, sino que por abarca mucho más, ¿no? Según tenemos entendido. Sí, tenemos Andalucía y tenemos ya puntos de venta por toda España. Y en el 2 de febrero estuvimos en MOMAD, en Madrid, en la feria, y cogimos puntos de venta también en Guinea. En Guinea. Sí, vamos, que los atendí yo y la verdad que la chica súper encantada con la ropita y los modelos y que van a probar a ver qué tal, porque por lo visto en Guinea hacen fiestas privadas y le encantó el toque andaluz que tiene mi ropa y vamos a probar en Guinea a ver qué tal. Bueno, pues nada, te deseamos muchísima suerte. ¿En qué, se destaca la moda o los diseños de Margarita Muñoz? Pues yo sigo en mi misma línea. Está enfocada en la mujer andaluza. Uh-huh. Que sigo en la misma línea porque es lo que me sale. Entonces sigo con mis lunares, sigo con mis volantitos, el toque este andaluz. Y la verdad que funciona y gusta, entonces entonces sigo con mi... Con tus raíces, digamos, ¿no? Sí. Tus raíces andaluzas, que tanto gusta. Eso sí, quieres transmitir en cada colección, según tenemos entendido, ¿no? La de una mujer fuerte, con personalidad, pero eso sí, importante, muy femenina. Sí, sí, sobre todo muy femenina. Con carácter, pero enfocado siempre en la mujer femenina, que se sienta guapa cuando se ponga un vestido, que lo sienta, que lo viva y que lo disfrute, sobre todo que lo disfrute. Sí. Y de hecho lo disfrutan porque cuando van al evento, digamos, me mandan fotos las clientas y súper felices. Se nota cuando las fotos radian felicidad y están guapísimas. Vestidos, faldas y monos son las prendas, digamos, más significativas de tus colecciones. En esta ocasión, en esa nueva colección que presentabas el pasado 2 de febrero, al que hacías referencia en Madrid, la colección Primavera-Verano 2019, ¿qué vamos a poder ver? También, bueno, pues vestidos, faldas y monos. Sí, sobre todo vestidos uh-huh. cóctel, vestidos mini y vestidos largos. Más que nada para las mamis de comunión, ahora estamos enfocados a las mamis de comunión. Ajá. Y a los eventos de boda, cena, te puedes poner cualquier vestido para una cena que te quiera ir con tu marido, con tus amigos, que hay de todo, puedes escoger toda la gama que tú quieras. Sí. Te has dedicado principalmente, bueno, tu meta era dedicarte lo que es a la moda, a los diseños de mujer. Claro, pero aquí hemos dicho que una mujer, fuerte, con personalidad, muy femenina, pero ¿aquí entra algún tipo de franja de edad? No, tenemos desde la chica que se gradúa, ¿mm?
vamos, niñas con 16, 17 añitos. Tenemos los trajes cortitos con vuelos, que sean de niña. No me gusta vestir una niña de mujer. De mujer. Y luego tenemos la gama de, vamos, se lo puede poner hasta la 46. Tenemos la talla desde la 36 a la 46. Vamos ampliando un poco, poco a poco vamos ampliando el tallaje. Sí. Se lo puede poner todo tipo de mujer, que no estoy limitada a ninguna edad. Sí, ¿verdad? Y lo de la talla aquí siempre ha habido, ¿no? Digamos, una controversia, ¿no? Cuando se habla de las tallas, porque es verdad que hay personas y mujeres que, bueno, pues necesitan una talla más grande y es difícil de conseguir, de ir a alguna tienda y conseguir pues una talla y además un modelo que le favorezca o que le gusta. Y en esto quizá no vayas tú a ir trabajando. Sí, ya poco a poco, mira, antes llegábamos hasta la 42. Y ya poco a poco ya vamos por la 46, entonces vamos ampliando poco a poco el tallaje para poder llegar a todo tipo de tallitas. Porque, bueno, la que esté un poquito más rellenita, pues también se siente mujer, quiere ir también guapa y... Muchas clientas que me lo piden, vamos, que le encantan y así vamos, poco a poco vamos ampliando y la verdad que muy bien. Sí, verdad. Que salen todas las tallas súper bien. Bueno, seguimos hablando de esa colección que presentabas el pasado 2 de febrero en Madrid. Ya nos decía que cuentas ya con otro punto de venta en Guinea, ni más ni menos. Y así en general, ¿contentos con el resultado? La verdad que estamos contentos, sí. Porque cada vez que vamos es una sorpresa. Hacemos una inversión, vamos con la colección nueva, entonces vamos siempre con los mismos nervios, con el mismo miedo, porque tú no sabes si va a gustar o no va a gustar. El stand de este año lo hemos cogido con más metros, ha sido más grande, entonces la inversión ha sido mayor. Una vez que vamos empezando el día, vamos viendo los resultados, vamos viendo la cara de la gente, entonces cada vez nos relajamos más porque va gustando. Y la verdad que estamos contentos que con el resultado, que la verdad que sí, que hemos cogido clientes nuevos, nos han conocido más gente. Y de eso se trata cuando vamos a la feria, de coger clientes nuevos y que nos reconozcan, que nos conozcan, que si no compran esta temporada ya tienen nuestra tarjeta, para llamarnos para la próxima colección. Entonces la verdad que sí, que vamos, siempre que vamos es positivo. Sí, verdad. Bueno, en Madrid, no sé si te mueves también aquí por Andalucía, por las ferias que hay, ¿no?, de moda. Antes sí, pero ya vamos dos veces al año a Madrid. Sí. Y con eso la verdad que tenemos, como yo también tenemos los comerciales y demás, entonces no nos hace falta por Andalucía ir a ferias, sino que ya con las dos veces que vamos a Madrid, tampoco podemos estar en feria. Que por mí encantada, no, ya. Encanta, pero sí. Son inversiones y son claro. Tiempo, es mucho tiempo lo que nos quita. Sí, porque claro, ahora no sé si te ves un poco desbordada, aunque cuentas con ayuda, ¿no?, de más personas. Sí. Sí, sí, la verdad que sí, pero claro, ahora el punto fuerte ahora que tenemos que servir los pedidos de las tiendas, entonces ahora es cuando tenemos que correr más, pero esto no se para nunca, porque cuando estamos tranquilos en plan venta, tenemos que estar, yo tengo que estar diseñando, haciendo las colecciones, haciendo las pruebas, esto es un estrés constante, ¿eh? No tenemos... un tiempo que digamos, mira, ahora estamos más relajados. No. Corre, corre. Cuando es tuyo, es no parar. Esto es claro. Pensando todo el día con la cabeza a tope. Porque, claro, decía, acabas de presentar la colección Primavera-Verano 2019 y ya me imagino que estarás con la mente puesta en la próxima colección que ya tocaría otoño-invierno, ¿no? Sí, sí, ya la de otoño-invierno la tengo media. Ya la tiene media. Sí. Por eso es un no acabar. Te presentas una, pero ya estás pensando en la siguiente y así continuamente. Es un estrés, lo que te comento, que nunca hay un paroncito que cojamos fuerza, sino que esto es un estrés. El tema de la moda presenta una colección, pero ya tienes que estar pensando en el año que viene. Con los proveedores de tela, no para. Pero me encanta, pero es duro. No, ya. Es duro, claro. Pero bueno, si te gusta, se lleva mejor. Sí, sí, eso por supuesto. Trabajar lo que te gusta, súper bonito. Que sí, verdad. Y todo esto con ella también, cada vez que puedas, me imagino, ¿no? Está físicamente en la tienda que tienes aquí en Arcos de la Frontera, la primera tienda que montaste.
en Carrefour. Ahí está, en el centro comercial. Uh-huh. Y estamos de lunes a sábado tarde. La verdad que seguimos allí y eso, viene gente de todos los puntos. Y eso, que la verdad que en la tienda vamos bien. Vaya bien, ¿verdad? Sí, estamos tranquilitos, pero el chorreíto nos falta. Nos falta. Por cierto, esta primavera, ponnos ya al tanto, esta primavera, ¿qué colores son los que van a predominar? Mira, en mi colección, uh-huh, es amarillo. El color verdad. Amarillo, entre gamas, he hecho un amarillo más fuerte, otro más tranquilito, más suave. Entonces, he hecho mucho, sobre todo el color amarillo, en varias versiones. Tú también, las clientas, en este caso, porque te dedicas a las mujeres, a las chicas, se dejan asesorar, ¿no?, por ti. Entonces, pues... La verdad que sí, que sí. Yo les voy probando varias gamas de colores. Entonces, uh-huh, yo veo la que les resalta su cara. Claro. Entonces, no porque se lleve el amarillo, voy a ponerle a una clienta el amarillo porque se lleve, claro, y no le favorezca. Yo no voy sobre las tendencias. Yo voy sobre, cuando yo he visto a una persona, uh-huh, a lo que le va. Claro, lo que vaya buscando también, para según qué evento también. Claro. Claro. Y la mayoría vienen, vamos, para que yo las asesore y se dejan. A mí me encanta cuando se dejan. Sí. O vienen con una idea, yo la dejo, cogemos los vestidos que ella quiere, uh-huh, y luego cojo yo los vestidos que veo que más le favorecen. Sí. Y luego ya ella elige, ella. Uh-huh. Sabemos también que has diseñado complementos, pero lo tuyo son los vestidos, ¿no? La ropa, me refiero. Porque los complementos en plan de Pamela, tocado, uh-huh, eso siempre hacemos uno, que no es mi plato fuerte, sino para vestir a los vestidos que tengo. Pero la verdad que no me puedo centrar en los complementos. Ya sería una carga más de trabajo. Sí, una carga más, entonces no. Muy bien. Si tengo tiempo lo hacemos, si no, no. Claro. Bueno, pues volvemos a este próximo jueves, porque ya sabes qué modelito vas a lucir, Margarita. Pues no, la verdad que no, me tengo que poner. Sí. Bueno, pues... probarme algo. Bueno, seguro que quedas con algo de entre tus colecciones que tengas. Porque claro, digamos que mejor ejemplo, qué mejor modelo que tú misma, ¿no? Para lucir tus propios diseños. Sí, la verdad que me encanta ponerme mi ropa porque, claro, es mía y la diseño y la luzco. Entonces, la verdad que sí, que me encanta ponerme mis vestidos y mis cositas. Muy bien. Pues nada, pues te veremos entonces este próximo jueves, como bien decimos, en esa gala que irás acompañada por la familia, ¿verdad? Los más cercanos, porque claro, las invitaciones están limitadas a un cierto número por cada, digamos, galardonado, pero estarás bien arropada por la familia. Sí, la verdad que tenemos pocas invitaciones, pero claro, es que el teatro es muy pequeño, sí. Entonces vienen mis padres, mi suegro y mi hermana y poco más, porque claro. Y sobre todo mis niños, mi Valentino y mi Manu. Que mi pequeñito quiere recoger el premio con su mamá. No me digas. Sí, dice, mami, yo quiero contigo. Digo, venga, pues los dos para arriba. Oye, esto de Valentino tiene que ver algo con Valentina, que lo tengo por aquí, sí. Que es el, por lo visto, es el icono de la firma, ¿no? Es el modelo Valentina. El modelo Valentina, pues sí que tiene que ver muchísimo, porque Valentino, mi hijo, yo pensé que iba a ser niña. Valentina. Y claro, en la ecografía de los 5 meses me dijeron que era niño, y yo no, yo Valentina, eso me lo creía. Y claro, entonces me dijeron ya que era niño y le puse Valentino. Ajá, muy bien. Pues nada, Valentino, un nombre también, no se oye mucho en masculino el nombre. No, la verdad que cuando dije de que le iba a poner Valentino, tú sabes, sí, las caras. Bueno, pero si le gusta... Pues sí, ya una vez que suena, gusta, pero al principio chocaba, ¿eh? Chocaba un poco, sí, porque lo de Valentina, sí, ahí era un boom de este nombre, de niñas y con este nombre. Hay muchísimas. Sí, uh-huh. Bueno, pues nada, yo creo que es la primera vez que oigo que un niño se llame Valentino, el tuyo en este caso, tu pequeño. El mío. Pues nada, muy bien. Su nombre. También tenderá, digamos, será moda, ¿no? Porque viene de una persona que, bueno, pues le gusta poner todo lo que viene a hacer, ponerlo de moda y así es. Margarita Muñoz, la firma Margarita Muñoz, que ya no solamente se mueve por aquí, por Andalucía, por España. No, señores, va mucho más allá.
Así que, Margarita, te deseamos muchísima suerte, que continúes con este tu sueño que ya se ha hecho realidad en el mundo de la moda. Y de nuevo, enhorabuena por ese reconocimiento. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, muy buenos días. Buenos días.